Mi nombre es Julieta, soy argentina, pero vivo en España hace más de 12 años. Soy instructora de yoga y masajista. Y nada. En Nueva Zelanda llevo 4 meses ya, ¿sí? En la escuela 3. Quería aprender el inglés en un lugar donde sea inglés nativo y quería que sea verano, así que, y Nueva Zelanda siempre estuvo ahí en mi lista de lugares que quería conocer, así que como me gusta mucho la naturaleza, trekking, hiking, era creo que el mejor lugar para eso. Sí, en un momento miré para ir a Irlanda, por una cuestión de que era por ahí más fácil con el pasaporte europeo, pero sí. Después me puse en contacto con Youth Project y lo hicieron tan fácil que al final estuvo bien. Bueno, un montón de papeles, pero sí, fue fácil, la verdad. Súper bien, la verdad que en todo lo que, las dudas que tenía me han ayudado, en todo, por suerte, estuvo... Sí, fue difícil el tema del papelerío, juntar todo, era un montón, pero bueno, una vez que ya tuve eso, ya... fue todo bien y bueno, y el venir acá, la verdad que sí. Bueno, se pusieron en contacto conmigo las chicas, que son muy copadas, la verdad, muy buena gente. Y nada, sí, todo lo que tenía dudas, les pregunté sobre el tema de comprar un coche, sobre alquilar y bueno, me ayudaron en todo, me aconsejaron. La verdad que sí, que, bueno, me encanta. La escuela es genial, la verdad que todo el staff, los profesores, bueno, donde está ubicado, y la verdad que tiene un montón de actividades, extraescolares, está muy bien, la verdad que, y el nivel es muy bueno, la verdad que me gusta mucho, lo que más estoy disfrutando. El nivel es muy bueno, empecé con un pre-intermedio y ahora ya estoy en un upper intermedio, así que sí, creo que avancé súper rápido y sí, estuvo... Bueno, todos los profesores son muy buenos, la verdad, dependiendo, algunos tienen cosas mejores a mi punto de vista. Por ejemplo, bueno, Mark, un profesor de ahora, me gusta sus clases muy dinámicas y siempre haciendo como actividades y juegos para aprender, que está muy bueno, la verdad. Me gusta, mejor, más que el australiano. Sí, al principio un poquito difícil de entender, pero no, bien, la verdad que después me he hecho amigo de varios kiwis y chandals, o no sé, de varias cosas. Muchas phrasal verbs que aprendí que está bueno para comunicarse y hablar más naturalmente, está bueno. Y, bueno, a mí me encanta porque me gusta, soy más de pueblo, o sea que me gustan ciudades chicas o pueblos y está muy bien ubicado porque tiene un montón de parques nacionales alrededor. Todo está a 1 hora y media, o sea que lo ideal es que tengas un coche porque no hay muy buen servicio de transporte público. Pero la verdad que es muy fácil comprar un coche y o adquirir o alquilar. Pero sí, a mí me gustó mucho Nelson, me quedaría a vivir acá. Definitivamente, es un buen lugar. Que es como una buena base para, porque está en el medio también, si quieres recorrer la isla sur y la isla norte también está bien ubicado. Trabajé, hoy es mi último día, estuve trabajando desde que empecé la escuela, así que estuve bastante ocupada, pero está muy bien el trabajo, trabajé en un restaurante y estuvo bien la experiencia, también me ayudó mucho para practicar, estaba de camarera, así que practicaba con los clientes y con los mismos compañeros, que vengan con ganas de conocer, que hay mucho por conocer, que compren un coche, para mí es ideal para moverse si quieren viajar y no sé, que vengan abiertos a conocer gente y a lugares. Sí, no, bueno, muchas gracias por todo y tu project son los mejores. Muchas gracias. Gracias.